Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a los avances informativos de Noticias en Digital. Como les informábamos, Keiko Fujimori todavía estará en prisión preventiva, de modo que su abogada Juliana Loza ha expresado su disconformidad con esta resolución que deniega la apelación de la prisión preventiva por 36 meses. Escuchemos. Que acaba de emitir la Sala Penal Superior. No hay argumentos, ustedes han podido leer la resolución, que es muy voluminosa, no hay argumento más allá del único punto, que es el testigo protegido número 3, que ni siquiera vincula algún acto de lavado para con Keiko Fujimori. ¿Qué cree usted que ha podido pensar para que la Corte tome esta decisión? Sin duda alguna, y es algo que yo he venido reclamando desde un inicio. Aquí no hay debido proceso para Keiko Fujimori. Yo lamento mucho que este juicio sea todo menos procesal, menos jurídico. Yo creo que... ¿Y la señora Keiko Fujimori, cuando recibió la noticia, con quién estuvo acompañada de usted? Como corresponde, yo he sido la que le ha venido a informar. Luego ya ha venido el notificador de la sala y nos ha notificado ya, digamos... ¿Cuál fue la reacción que tuvo ella, la primera reacción que tuvo? Sin duda alguna, decepción. Yo creo que ambas esperábamos un pronunciamiento justo, constitucional, de parte de la sala. No hemos encontrado en ningún momento eso. Hemos leído juntas las 116 páginas de la resolución de la sala y no hay argumento. Por el contrario, nos dan la razón en muchos de los fundamentos que nosotros hemos... Vamos a presentarlo, ya me imagino, la próxima semana, dentro de los plazos correspondientes, la casación, que es lo que corresponde en este caso. ¿Y de qué depende la casación? Nosotros por el momento estamos enfocados en la instancia inmediata, que es la Corte Suprema. Es ahí donde esperamos. Yo te puedo hablar respecto a Keiko Fujimori, respecto a los demás, cada quien. En la misma línea, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, ha señalado que la lucha por la libertad de Keiko Fujimori continuará. Escuchemos. Bueno, la verdad que lamentamos muchísimo esta decisión que ha tomado la sala, porque estábamos esperanzados de que se iba a corregir la injusticia que vive Keiko Fujimori y las personas que todavía la acompañan como coacusados en cárcel. Esperábamos que las cosas iban a ser diferentes. Lógicamente, esto continuará, esta lucha por su libertad, y eso lo está viendo su defensa legal. Hay varios caminos posibles a seguir, tanto en la Corte Suprema con un recurso de casación o en el Tribunal Constitucional con habeas corpus, recurso de amparo, en fin, hay procedimientos y esperamos, porque tenemos fe en la justicia, esta al final llegue a Keiko Fujimori. Lamento, una madre de familia que requiere a sus hijas y sus hijas a ella, y que esté en esta condición. Sí, la verdad que no veo, porque he leído la sentencia, que fundamenta de que no hay peligro de fuga por parte de ella, me parece muy bien, pero sin embargo cree que hay peligro de que ella pueda entorpecer las investigaciones. La verdad que toda esta legislación que se hizo en este Congreso de la República para luchar contra organizaciones criminales del narcotráfico, crimen organizado internacional, secuestradores, que se le haya aplicado a ella y que mientras investiga estamos y la dejan en prisión 3 años, es un exceso haber utilizado esta legislación en la forma como se ha hecho con ella y pretender que la principal lideresa de oposición en un país democrático esté presa 3 años sin juicio, sacándola del proceso electoral del año 2021. Y el expresidente Alan García acudió hoy al Ministerio Público a fin de rendir sus declaraciones respecto a la investigación que se le sigue a Miguel Atala. A su salida, él ha rendido declaraciones evitando expresarse sobre el Ministerio Público. Señores periodistas, he asistido a la diligencia número 50 a la que he sido citado y me parece que satisfactoriamente en condición de testigo. Estoy, y quiero decirlo,
muy preocupado de la grave situación que está viviendo el país, una grave situación en cuanto al orden institucional y en segundo lugar una grave situación porque hay abandono de las labores del gobierno. Ante los problemas institucionales que existen, el empleo, las medicinas, la reconstrucción del norte, todo eso ha sido dejado de lado. Creo que debemos mantener nuestro apego a la Constitución y a las leyes y no violentar las instituciones y no arrinconar al Parlamento. Esa película ya la hemos visto muchas veces en el Perú, el año 68, el año 92, y termina siempre con más corrupción, con más crisis y con más desempleo. Señor García, ¿usted le parece que el fiscal de la Nación realiza un buen trabajo y que debería mantenerse en su posición? Yo no opino sobre las instituciones y mucho menos saliendo de la fiscalía. Yo no estoy defendiendo ni atacando a nadie. Digo que las leyes deben prevalecer. Pero en todo caso, la no rectificación, la no revalidación de los puestos de José Domingo Pérez y del fiscal Rafael Vela, y luego la retractarse de esa decisión, ¿no le parece un entorpecimiento, señor García? Más que entorpecimiento, me parece una vacilación, un titubeo. Y realmente tengo una posición crítica sobre eso. Cuando se toma una decisión o no se toma una decisión, debe mantenerse. Y lo que ha ocurrido realmente espero que tenga solución estabilizando las instituciones. Pero veo que hay muchos fiscales que sin estar en este problema han salido a defender su institución, lo cual me parece democrático y constitucional. Bueno, el día de hoy el fiscal de la Nación ha estado muy activo y se ha expresado también a través de sus redes sociales sobre la institucionalidad del Ministerio Público. A través de su cuenta oficial de Twitter señaló: la defensa de la autonomía e institucionalidad del Ministerio Público es prioritaria para sus miembros, empezando por quien lo dirige. En cumplimiento de tal compromiso que sigo sosteniendo, tomaré las decisiones que sean acorde a lo que ello exige. Las personas pasamos, las instituciones quedan. En la misma línea, el fiscal de la Nación emitió declaraciones señalando que él jamás se ha entrometido dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht. Yo no sabía de la programación de esas diligencias al Brasil. Ellos hacen sus viajes, bueno, ellos lo hacen por estrategia, no se comunican a los medios y viajan y únicamente la ciudadanía sabe que han viajado después que ya están en el lugar, a fin de no entorpecer las investigaciones. Eso lo respeto. Pero en este caso, ¿cómo el fiscal de la Nación no puede saber de su trabajo, de sus proyecciones? Y para yo poder coordinar, porque al final de cuentas, quien coordina con la Fiscalía General o la Procuraduría General de Brasil es quien habla. Entonces, pero en ningún momento para entorpecer, porque inclusive cuando ellos reciben la información, yo no se las pido. Esa información la tienen ellos, exclusivamente ellos. Y como les reitero, yo nunca les he pedido abrir cartas, documentaciones para saber resultados de investigaciones o de delaciones premiadas que se lo dan en Brasil. Eso yo lo respeto, sí. Y nadie puede decir que yo me inmiscuí en su trabajo. Sí, yo soy una persona de carrera, soy respetuoso de las leyes, pero eso sí, el proyecto que ha presentado el gobierno de reorganización del Ministerio Público, con el cual no estoy de acuerdo porque es inconstitucional, ¿no?, será visto por las autoridades pertinentes. Yo únicamente me someto a la Junta de Fiscales Supremos o al Congreso de la República, en este caso es el llamado a decidir si es viable o no ese proyecto de reorganización, que la verdad, se lo aclaro y se lo reitero, es inconstitucional. Sí. Aquí la única persona que está detenida es precisamente la señora Keiko. Entonces, si usted está hablando de blindaje a la señora Keiko, cuando realmente es la única que está siendo procesada con detención. Entonces no podríamos nosotros decir que hay un blindaje a ella. El blindaje no se lo dan, se está trabajando con transparencia y dentro de ese marco no podríamos decir que algún tipo de vinculación con ese partido. Soy una persona política que nunca está vinculada a ningún partido y reitero, como le dije al señor Ospina,
quien le habla, en ningún momento ha interferido y en ningún momento ha preguntado sobre resultados, nunca ha exigido nada, nunca ha impuesto cuanto a mi forma de pensar, si yo tengo algún sesgo político, porque no es mi conducta por ser una persona de carrera y que respeto la actuación y la autonomía de los. Cambiamos de tema. El hermano del congresista Héctor Becerril se ha entregado a la justicia a fin de continuar las investigaciones tras ser vinculado a la organización Los Temerarios del Crimen, gestada en la Municipalidad Provincial de Chiclayo y liderada por el exalcalde David Cornejo Chinguel. El hermano del congresista Héctor Becerril, Antonio Becerril, se puso a derecho, llegando antes de las 10 de la mañana a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. De inmediato se dispuso que pase el respectivo control de identidad para luego ser trasladado hasta la sede del Departamento Antidrogas, donde permanecerá el tiempo dispuesto por el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo, a cargo de la magistrada Cecilia Grandes Vargas, y que debió ejecutarse el pasado jueves 13 de diciembre. A los hermanos Becerril se les imputa el hecho de haber participado en una repartija de obras en la municipalidad chiclayana, entre las que figura la planta de transferencia de residuos sólidos. La acusación fue corroborada por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, gracias a las declaraciones del testigo protegido, el moralista y el exregidor Luis Carlos Cabrejos Ucañay. Edwin Oviedo, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, ha quedado sin defensa en la investigación por los cuellos blancos del puerto. El dirigente deportivo Edwin Oviedo ya no tendrá como abogados a Carlos Caro, Luis Fernando Iberico y otros letrados del estudio Caro y Asociados en la investigación que se le sigue por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, pues estos le informaron su renuncia hacer su defensa técnica. Por esa razón, la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Anticorrupción dispuso suspender la audiencia en la que se iba a ver la apelación presentada por la Fiscalía contra la resolución judicial que dispuso que Oviedo afronte con comparecencia restringida su proceso por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, los abogados no se presentaron a la diligencia y el investigado se encontró sin defensa. Oviedo, quien se encuentra privado de su libertad en una prisión de Chiclayo, tiene plazo hasta el martes para nombrar a sus nuevos abogados. En caso contrario, la sala le fijará un defensor público. La nueva audiencia se programará en los próximos días. El citado tribunal dispuso sancionar a Carlos Caro, Luis Fernando Iberico y a los otros exdefensores de Oviedo con una multa de 10 unidades de referencia procesal para cada uno de ellos por haber dejado en la indefensión al investigado, al haber comunicado su renuncia al patrocinado con menos de 24 horas de anticipación, pese a que tenía una audiencia programada. Oviedo, a través del sistema de videoconferencia, señaló a los jueces que recién el día de hoy había recibido la información de que sus abogados dejaron de patrocinarlo. El abogado Carlos Caro señaló que su renuncia y la de sus colegas a la defensa de Oviedo no ha sido intempestiva y que fue comunicada a la familia del dirigente deportivo hace 48 horas. Caro dijo que la multa que le han impuesto es una sanción administrativa que será apelada ante la Corte Suprema. El abogado indicó también que la razón de la renuncia es porque los letrados de su estudio no tienen el tiempo ni los recursos necesarios para ocuparse de su defensa en dos lugares distintos, es decir, Lima y Chiclayo. Este es el avance informativo de Noticias en Digital. Recuerde estar atento a los otros avances y a la edición central de Noticias en Digital a las 8 en punto de la noche. Nos vemos.